Bien, vamos a comenzar con este juego de piedra, papel o tijera. Comenzamos, hacemos un archivo nuevo, HTML. Eliminamos el contenido superfluo. Si quieren, ya le ponen el título: piedra, papel o tijera. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que dijimos es colocarle un título al documento. Entonces, H1, bien, cerramos el tag y ponemos juego de piedra, papel o tijera. Bien, excelente. Lo segundo, vamos a colocar una imagen, ¿tá? Vamos a colocar una imagen de signo de preguntas. Entonces, imagen, recuerden que yo lo que hago también es tener una carpetita donde voy a guardar el archivo y donde tengo ya imágenes armadas para el papel, para la piedra, para la tijera y este signo de pregunta que va a ser lo primero que aparezca cuando yo cargue el juego. Entonces, bueno, imagen, CRC, entre comillas coloco la ruta, imágenes, barra, esta primera barra no va, imágenes, barra, pregunta, creo que es, voy a fijar bien por las dudas, para evitar problemas, pregunta. Pregunta.png. Bien, voy a hacer un zoom para que sea más grande. Excelente. Muy bien. Ahí está. Y le voy a dar un nombre, una ID a esta imagen. Le voy a poner como nombre jugador. Bien, barra y cierro el tag. Ejecuto para ver qué está pasando. Lo voy a guardar. JS, piedra, papel o tijera, aquí, y le voy a poner el nombre, piedra, papel o tijera, ahí está, queda pronto. Bien, vamos a ver qué es lo que nos abre el navegador. Debería aparecer el título y debería aparecer la foto con el signo de pregunta. Espectacular, hasta ahí vamos, notable. Continuamos un poco, vamos a colocar los tres botones para poder elegir. Entonces abrimos un tag form. Bien, hacemos un input de tipo botón que va a tener como nombre botón piedra, ¿ah? Va a tener como value piedra y cuando yo le haga clic a este botón, lo que va a pasar es que voy a llamar a una función que se va a llamar jugador elige, ¿tá? Y le voy a pasar como parámetro lo que se eligió. Entonces, imágenes barra piedra.png. También le voy a pasar la palabra piedra para que tenga claro que yo voy a pasar por un lado la foto para que cambie la foto y el contenido para que se sepa qué es lo que estoy eligiendo para luego a la hora de evaluar, para tenerlo en cuenta luego a la hora de evaluar. Entonces, bueno, cierro el tag, ahí está. Vamos a probar, no está de más antes de copiar, porque este fue un poquito más largo. Ahí está funcionando, está el botón, bien, excelente, seguimos. Vamos a hacer un barra BR. Así nos queda. Estamos prontos para copiar. Este va a ser botón papel. Valor papel. Y acá obviamente le vamos a pasar la imagen del papel y el contenido papel. Lo mismo, botón tijera. Valor tijera y le vamos a pasar la imagen de la tijera y el contenido tijera. Excelente. Bueno, debería estar pronto ahí los tres botoncitos. Vamos a poner otro título, H1. Vamos a poner elige el rival.
ha elegido a, y ahí vamos a colocar otra imagen. De vuelta vamos a colocar la imagen del signo de pregunta, por eso la puedo copiar. Pero en el ID no va a ser jugador, sino que va a ser rival en este caso. O PC, por ejemplo. ¿Ah? Pregunta más rival. Rival. ¿Ah? Excelente. Bien. Vamos a probar. A ver qué está pasando. Tenemos los tres botoncitos. Tenemos este, lo que elige el rival. Y la imagen. La verdad que el VR no me convence. Le voy a dejar los tres botones pegados. Voy a sacar este VR. Voy a sacarlo de acá. También. Y voy a sacar este de acá. ¿Ah? Para que quede uno al lado del otro. Bien, lo último que nos está faltando es tener un par de etiquetitas. Acá sí puedo poner un VR. Barra VR. Ahí está. Y una más. Voy a dejar un par de líneas. Por eso pongo dos VRs. Ahí está. Y bueno, y ahora sí, lo último que nos está faltando es poner el texto de ganados, ¿no? Ganados y perdidos. Entonces puedo poner acá con un tamaño menor que un título, un H4, por ejemplo, un H4 que le voy a poner ganados, por ejemplo, ganados. Bien. Y le tengo que dar un valor, y ese es el valor que va a cambiar. O sea, ganados, dos puntos, y le tengo que dar un valor. Entonces voy a poner otro H4. A este sí le voy a dar un ID, porque esto es lo que va a cambiar. Entonces, valor, cantidad de ganados, pongámosle. Cantidad de ganados, ahí está. Arranca en cero, obviamente. Y debería estar funcionando. Vamos a probar esto, vamos a ejecutarlo, a ver cómo anda. Si esto anda bien, después tenemos que hacer exactamente lo mismo para los perdidos. A ver cómo quedó. Arriba elegido, bien, ganados, el cero, notable, bien de bien. Seguimos, seguimos entonces. Ahí está. Y vamos exactamente lo mismo para los perdidos. Ah, podría tener una estadística de empates. Si quieren, la agregan ustedes. Ah, yo voy a jugar solamente con cantidad de ganados y cantidad de perdidos. Bien, ejecutamos. Observamos. Está medio lento ahí, pero ya va a aparecer. Este, mientras esperamos que aparezca el script, vamos a ver estos otros. Ahí está. Vamos de vuelta. Y bueno, lo vamos viendo ahora cuando aparezca. Este, terminamos de probar qué fue lo que, qué resultado nos dio. Ahí está. Y ahí vemos entonces que tenemos el título, tenemos la imagen, tenemos los botones, que obviamente no hacen nada por ahora, la imagen de lo que elige el rival y la estadística de ganados y perdidos. Excelente, ya tenemos toda la pantalla dibujada, todos los elementos de pantalla, ya estamos en condiciones luego de programar el comportamiento del juego, que lo vamos a hacer obviamente en el próximo video.